Yo crecí en la iglesia y te digo que he asistido a muchas vigilias pidiendo el Espíritu Santo. Tristemente hemos regresado a la iglesia y tristemente el Espíritu Santo no cayó como muchos de los hermanos esperaban. Cuando he estudiado el libro de Hechos, he comprobado que estamos cometiendo un error, porque cuando hay esas vigilias misioneras, los niños y jóvenes y adolescentes tienen que estar incluidos para que el Espíritu caiga sobre toda la iglesia. Si no están los niños dentro de los programas de los adultos, ¿cómo va a caer el Espíritu Santo cuando el niño se quedó en la casa o está jugando en la iglesia con Mario Bros? Entonces necesitamos entender de eso que la iglesia, el Espíritu Santo cayó sobre una iglesia que estaba unida, que incluía las actividades de los niños y de los adolescentes. ¿Verdad? De los niños y de los adolescentes. Al decir Jesús, deja a los niños venir a mí, mostró que se hallaba disponible para ellos, les abrió el corazón, el amor que Jesús tiene para ellos. ¿Verdad? Las palabras de Jesús. ¿Es solamente para los adultos? No. Aún esta promesa dada por Jesús fue pensando también en los niños y también destacó que los niños en Isaías 11, 6 al 8, también tenían una participación en el reino de los cielos en la tierra nueva. O sea, cuando se hace una actividad, el líder, el pastor, la persona, tiene que hacer un llamado a todos. Porque el mensaje es para todos, padres, niños, adolescentes, y nosotros podemos realmente lograr esas metas si pensamos también en los niños. Como te digo, vamos a darte algunas ideas importantes. En Isaías 11, 6 al 8 nos dice que un niño va a estar trabajando en el cielo, va a gozar el cielo con el león, el becerro, va a pastorear, el niño jugará en la cueva de la serpiente. Y realmente tendrá los niños tienen un lugar en el cielo que Jesús les está preparando. Entonces, si el cielo y la tierra nueva que Jesús fue a preparar será un lugar donde los niños se van a sentir gozo, la iglesia de Dios en este tiempo también debe ser el lugar donde los niños se sientan cómodos y felices, debe ser el cielo pequeño para ellos. Pero como te digo, a veces es una tortura para un niño porque nosotros también hemos cometido un error de hacer del sábado un día de 8 horas de donde enseñamos, pintamos, coloreamos, escribimos, hacemos obra misionera y son 8 horas de trabajo diario. ¿Por qué? Porque el niño llega a las 9 de la mañana, 9:30 a la escuela sabática. Y se va con sus padres hasta las 4 o 5 de la tarde. Mira todo ese periodo tan largo. Porque hemos cometido errores que debemos mejorar. Los clubes de aventureros y conquistadores no fueron hechos para el sábado, fueron hechos para el domingo. Pero por la presión de que los padres trabajan en domingo o toman el día como un día para prepararse para la semana, hemos recargado demasiado el sábado. ¿Verdad? El niño está una hora en la escuela sabática, la hora del sermón, come en la iglesia, luego viene a la iglesia, tiene la obra misionera, tiene el club de conventureros o tiene el club de los conquistadores y luego a correr. Imagínate, yo he tenido experiencia de niños que han dicho, yo no quiero ir más a la iglesia, especialmente los niños que han sido traídos por sus parientes. Tenía una niña que venía con su tía. Y le dijo a su mamá, no quiero más ir a la iglesia porque es todo el día. Y claro, la niña venía desde las 9:30 de la mañana y se quedaba hasta las 5 de la tarde. ¿Qué cuerpo pequeño puede resistir tanto trabajo? Aunque es bueno lo que se está haciendo, pero necesitamos dar un tiempo para que el niño reflexione y aprenda. No se puede enseñar 3 clases en un sábado. Por muy interesante que sea el programa, realmente los niños se cansan. Y entonces hemos recargado el sábado. Si está en tus posibilidades pensar, dialogar con los líderes y maestros, es preferible que los clubes de aventureros y conquistadores retornen al día domingo y entonces los niños van a tener un día más de descanso. También depende también de que los padres no tengan un día tan largo. Yo no recuerdo de niño haber tenido días tan largos.
Nosotros terminábamos a las 9:30, a las 12 íbamos a la casa, almorzábamos, luego venía a las 2 de la tarde, estábamos en la iglesia, hacíamos la obra misionera y terminábamos con la sociedad de jóvenes. Pero creo que esta generación de niños es diferente. Han implementado tantos programas, tan largos los programas, que realmente los niños no es una bendición estar en el sábado, ¿verdad? Uno de los programas que podemos hacer es la Iglesia de los Niños. La Iglesia de los Niños no tiene nada que ver con la Escuela Cristiana de Vacaciones ni con la Semana de Oración. Es un día cuando puedes hacerlo mensual o puedes hacerlo cada 2 meses. Lo ideal es que un culto divino especialmente para los niños. Es uno de los programas que nosotros queremos darte una idea. Se decora un lugar en la iglesia donde los niños van a tener un culto divino especialmente para ellos. Es bien importante esta programación. Es un culto donde el tema es para los niños. Un niño puede predicar y te vamos a dar unas ideas más adelante. Tú puedes hacerlo una vez al mes, 2 veces al mes. No recomendamos una vez al trimestre, pero en algunos lo puedes hacer. Necesitas el permiso del pastor y de la junta de iglesia y tener un programa especial igualito que el de los adultos, pero adaptado para los niños. Es un sábado, como te digo, de culto divino, es dirigido por los niños. Todo, desde la doxología, puedes usar himnos, el recoger la ofrenda, puedes, por ejemplo, tener diaconisas. Este fue uno de los programas que una de las niñas se le motivó, iba a ser la diaconisa y miren, y está feliz. Era la primera vez que ella hacíamos el programa de la Iglesia de los Niños en un lugar decorado especialmente para ello. La mamá le buscó el uniforme y le puso el diaconisa. La predicación es de mucho interés para los niños. Puede predicar un niño, un adolescente, pero necesita mucha preparación. ¿Okay? La primera vez va a haber algunos errores porque es la primera vez que lo vas a hacer. En este caso, nosotros hablamos sobre Juan 3:16, uno de los adolescentes predicó a los niños, ¿verdad? Se hizo una decoración especial, películas, se hizo, era a la misma hora que los adultos estaban en la iglesia. O sea, era la misma hora era, y ellos, cuando ellos empezaban, los niños también empezaban, y tú puedes hacer este programa que se llama La Iglesia de los Niños. Dentro de las actividades, como te digo, es las mismas, pero tú puedes incluir un grupo de oración donde un adulto ora con un grupo de niños y de niñas, ¿verdad? Entonces, eso se organiza, por eso vamos a darte unas pautas para que tú puedas organizarlo. Tú puedes hacer las actividades, puede haber cantos. Acuérdate que el tiempo que haces la Iglesia de los Niños debe ser el mismo tiempo que va a tener la reunión. Si va a ser una hora arriba, debe ser una hora en la Iglesia de los Niños. Si va a ser hora y media, ¿no? Recordando y dependiendo de lo que la iglesia programe. Ahora, tú puedes hacerlo por edades. Nosotros la primera vez incluimos todos los niños de la iglesia que teníamos. Mayormente los bebés no estaban, estaban mayormente niños de 3 años para arriba, de 4 años para arriba. Algunos papás se quedaron con los bebés arriba en el salón de madres o arriba en la iglesia. Este programa se tiene que invitar a todos los niños, se les avisa que va a ser un sábado especial, tú tienes que pedir permiso a la junta de iglesia, tienes que preparar el programa. Algunos padres no van a querer participar porque ellos quieren que sus niños estén juntos en el culto divino de los adultos. Respeta su opinión, ¿no es cierto? No hay que fomentar una guerra por esto, pero los padres que tú los invitas, le vas a explicar que los niños van a estar solos, pero los adultos van a estar arriba. Lo hacemos con los maestros de niños, con el staff de aventureros, o conquistadores, dependiendo de lo que tú estás programando,
y entonces los niños están allí. Si algún niño, alguna mamá quiere venir y participar, debe ser limitado, porque tampoco te puedes bajar todos los adultos a que vean la iglesia de los niños. Pero cuando teníamos un niño, unos niños que podían ser especiales o muy tímidos, a veces se quedaban con las abuelitas o las mamás, ¿no? Pero mayormente los niños estaban participando en la iglesia de los niños. Para organizar la iglesia de los niños, tú tienes que reunir a los maestros y líderes, el anciano de turno, para programar la organización. Como es el culto divino igualito, culto, doxología, culto, himno, oración, noticias, las ofrendas, la predicación en sí. Puedes programarlo una vez al mes, como te digo, o cada 2 meses. Debes incluir a los niños en la programación y practicar el programa durante la semana. O sea, no es decirle te toca orar y tú tienes que practicar. Acuérdate que los niños no están acostumbrados a estos tipos de programas porque siempre están arriba en los adultos. Entonces tú tienes que practicarles, especialmente a los niños que van a predicar. Ellos deben predicar los temas que a ellos les gusta, sus historias favoritas. En un seminario próximo le voy a enseñar cómo se enseña a predicar a los niños. Pero los niños deben hablar los temas que ellos más dominan, su historia favorita, y te voy a decir, tú te quedas sorprendido. Me ha tocado dirigir iglesia de los niños, inclusive el día del niño, donde los niños predican y los niños tienen sus historias favoritas memorizadas. Recuerdo una niña que ella me dijo, yo quiero, mi historia favorita es la tentación de Jesús. Así que la preparamos a ella con las tentaciones de Jesús y dio un sermón impactante. Porque los niños realmente, si se los motiva, pueden ellos predicar. Y así, cuando ellos predican, tú puedes llevarlos a que prediquen al nursing home, al asilo de ancianos o a los grupos pequeños. Los niños pueden así iniciar la predicación. El programa dura el mismo tiempo que los adultos y pueden planificar alguna manualidad. O si el programa tiene mucho tiempo, tú puedes programar una actividad, una manualidad, un trabajo creativo. Pero recuerda siempre, el mensaje es primero antes que la manualidad. El niño tiene que comprender, ¿verdad? La actividad es de acuerdo al tema. En esta oportunidad se habló de Juan 3:16. Los niños prepararon una cruz con un lazo rojo que significaba el amor que Jesús había tenido por nosotros. Ok, debes tener los materiales, quién se va a encargar de los materiales, debes tener los premios, o trata en lo posible de tener todo organizado, inclusive un sustituto en el caso de que el predicador no puede tenerlo. Si debe ser un niño, lo ideal, esa es la meta, que los niños formar niños predicadores, pero en el caso lo puede tener una persona adulta o el pastor o la esposa del pastor, siempre y cuando tú le digas el tema que ella debe preparar, pensando siempre en los niños. Si tú gustas, tú puedes organizar un almuerzo después de ese sábado de los niños, preparar una comida especial para los niños y para los padres, y realmente los niños van a pasar un sábado maravilloso. Esta programación nos ha dado muchos éxitos a nosotros y es una forma como tú puedes tomar un tiempo extra en el culto divino y vas a ver que no van a estar con los celulares, no van a estar jugando con sus juguetes, no van a estar pintando muñequitas, van a estar pendientes a la predicación que se ha preparado para ellos, ¿no? Es muy importante esta iglesia de los niños, es una actividad que tú puedes realmente promocionar. Al principio nos cuesta porque no estamos acostumbrados a este tipo de trabajo. Requiere mucha dedicación, mucha oración, planificación, pero cuando tú veas los resultados, veas esos niños felices, esos niños que relaten lo que han aprendido, haz una decoración hermosa, pon un púlpito, ¿verdad? Entonces los niños vas a comprenderlo. Ahora, como te digo, algunos padres posiblemente no van a querer porque quieren que sus hijos estén con ellos, acéptalo porque todavía no es malo, ¿no? Porque los estamos separando en sí por una hora, pero en una hora que ellos pueden comprender, ¿verdad? Y los niños les gusta, les impacta mucho las cosas que nosotros hacemos y realmente ellos empiezan a comprender y a darse cuenta que el programa de los adultos es un programa también que ellos pueden
aprender grandes lecciones, ¿verdad? En el cielo conoceremos realmente nosotros lo que realmente significa realmente el trabajo de haber hecho por los niños. No esperes que los pastores o la esposa del pastor o el anciano o quien tú creas conveniente realmente vaya a hacer estas actividades. Tú tienes que organizarlas porque ese es tu ministerio y de lograr que los niños se sientan felices en una iglesia que Jesús tiene para ellos. Y recuerda esto muy importante, una iglesia que realmente se preocupa por hacer actividades tanto como para los adultos como para los niños, es una iglesia que triunfa, ¿verdad? Y nosotros tenemos que hacer ese sacrificio. Tenemos que, la iglesia está preparada para gente adulta, sillas grandes, grandes alfombras, un sistema de audio precioso, moderno, y los niños ¿qué? Salones oscuros y vacíos. Entonces nosotros tenemos que realmente asumir ese rol porque tenemos que llevar a los niños hacia Jesús y los niños tienen que sentirse parte de la iglesia. Vamos a seguir tocando estos temas acerca de cómo hacer una iglesia para los niños, pero desde ya tienes que asumir tu responsabilidad y despertar en nosotros maestros la responsabilidad de preparar actividades que se parezcan a los niños. Y te digo un secreto, hay semanas de oración que a veces programan y no vienen los adultos, pero si tú invitas a los niños, los padres vienen y los adultos van a tener una iglesia también llena. Y eso hay que motivarlos muchísimo. Hay una semana de oración para niños, ¿quién va a venir? Vamos a tener tales cosas, vamos a tener tales temas, vamos a aprender canto, vamos a hacer estas actividades. Entonces le decimos, nos ponemos de acuerdo con el pastor y hay que hacerle entender al pastor que si él hace una actividad con los niños, los adultos vienen. Y los resultados se han dado al caso. Que Dios nos ayude en este nuevo tema que hemos tenido. Recuerda, hay que ayudar a los adultos a formar una iglesia atractiva para que los niños se sientan felices, aprendan de Jesús y sobre todo porque aquellos comprendan que Dios los ama. Que Dios me lo bendiga y recuerda, Jesús viene pronto.